Hola, hola, buenas tardes, comunidad de otro tipo, ¿cómo están? Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Juan. Muy emocionado. ¿Y tú? También con esta tarde un tanto lluviosa, ¿no? Que se presta a conversaciones, ¿cómo decirles? Filosóficas. Profundas, amenas, ¿no? Como charlas de café, pero más teóricas, un poco más densas, pero igual agradables y ricas, ¿no? Claro que aporta mucho a lo que está, a muchos acontecimientos actuales, ¿no? Efectivamente, efectivamente, creo que nuestros invitados, invitadas del día de hoy son gente que tiene mucho de qué hablar, algo bastante interesante y creo que todos aquellos que nos vean, todos aquellos y aquellas que nos vean se la van a pasar bastante bien. Así es, y bueno, perdón que interrumpa, Julio, pero también destacar ese gran intro y agradecer a las chicas y chicos que estuvieron con nosotros en sus prácticas profesionales. Y bueno, de otro tipo, ¿no? Parte de los objetivos de esta casa editorial está la de promover la lectura crítica, despertar la conciencia y hacer evolucionar a sus lectores, ¿no? A través de la literatura. Y bueno, por esta razón, el día de hoy vamos a compartir espacio con estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, los cuales hicieron un compendio de ensayos, el cual el resultado final es un libro electrónico que se llama La Gran Máquina Narrativa del Poder, editado por la editorial Piedra Besoar, los cuales pues abordan desde una visión humanística diversos problemas, ¿no?, de la actualidad. Piedra Besoar, bueno, es un proyecto, les hablo rápido, la editorial Piedra Besoar es un proyecto editorial autogestionado por Mauricio del Olmo y Heidi Salmones, con la consigna de crear contenidos electrónicos. Eso es algo muy interesante, ¿no?, que apuestan más a lo electrónico que a lo físico, y lo más importante, que es libre, y bueno, sus colaboradores y colaboradoras apuestan por construir conocimiento desde la colectividad, ¿no? Para ello, pues, nos acompañan dos autoras y estudiantes de esta gran casa de estudios. La primera de ellas es Alondra Sánchez Juárez. Ella tiene 23 años, es originaria del estado de Querétaro, es fan de la narrativa, lírica y arte medieval, infantil, gótico y barroco. Es amante de los perros, qué casualidad, del café, del ambiente gélido, de la música electrónica y del básquetbol. Ella actualmente participa en uno de los seminarios de producción editorial dentro de la UAM Iztapalapa, donde contempla la innovación del libro Pop-Up y el desarrollo que ha tenido la página a la pantalla. Dentro de pues, su corta trayectoria, ella ha publicado algunos de sus textos en la revista Reverberante, en el periódico Acontecer, en la Gaceta de la UNAM, con la editorial Piedra Besoar, entre otros espacios. Ella está a cargo de la logística y comunicaciones en el Servicio Social, Literacidad, Alfabetización y Promoción de la Lectura Disciplinar, el cual dirige la doctora Adriana María Hernández Sandoval en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Y bueno, dentro de todo esto, también es coordinadora de un podcast sobre la difusión de postales de la lírica mexicana del siglo XX y XXI, bajo el nombre de Poesía Sin Fin. Ya saben, si quieren ir a escucharlos, pues al final ahí podremos dejar un enlace. Y bueno, este es un proyecto editorial producido y autogestionado por el doctor Mauricio del Olmo Colín. Después de esta gran presentación, ¿cómo estás, Alondra? Hola, buenas tardes. Pues muy emocionada, me agrada el espacio que nos han prestado, pues que nos han permitido estar aquí más bien, ¿no? Como ya lo mencionaron, esperemos que sea una charla amena en donde platiquemos sobre temas que pues están presentes en la actualidad y son importantes, ¿no? Entonces, pues, adelante. A ver, vamos a ver qué sale. Gracias. ¿Quién más? No, al contrario, gracias a ti, Alondra. ¿Quién más nos acompaña el día de hoy, Julio? Pues bienvenida, Alondra. Y claro, bueno, con Alondra nos acompaña una de sus compañeras. Ella es Laura García, tiene 22 años y es originaria del Estado de México. Estudiante de Letras Hispánicas e interesada en la literatura comparada y teoría sobre el misticismo. En sus ratos libros es practicante de gastronomía. Vaya, vaya. Forma parte del taller de escritura creativa como herramientas para imaginar y construir el mundo, logrando publicar su texto en la antología Hacia la Nueva Normalidad,
participó en el homenaje realizado a Miguel León Portilla por la UAM y actualmente colabora en la elaboración de un catálogo sobre recintos históricos en la Ciudad de México como parte de su servicio social. A ver, permítame. Y aquí está Laura. Hola, Laura. Hola. Pues, ¿cómo estás el día de hoy? Ah, me siento muy bien, muy emocionada porque se nos brinda el espacio para poder hablar de los textos. Creo que tenemos mucho que decir y pues esta oportunidad vamos a tratar de aprovecharla. Nosotros estamos muy emocionados de tenerlas ustedes dos aquí. Y bueno, con ellas dos, también viene Mauricio del Olmo Colín, fundador de Piedra Besuar. Es codirector del proyecto editorial Piedra Besuar, en el cual ha editado 12 libros, tiene 10 años como docente universitario, ha dado clases en la UAM, en la UAM, en la UNAM y en la UAM Unidad Iztapalapa, donde también cursó sus estudios de licenciatura y posgrado. Es productor de contenidos culturales en formatos de libros, páginas web y podcast. Los más recientes son Poesía Sin Fin, donde se encuentra la historia de la poesía mexicana de los siglos XX y XXI y afuera. Un programa para compartir las experiencias de personas que han migrado. Y aquí con ustedes, Mau. Buenas tardes, Mau. Julio, Juan, ¿qué tal? Qué gusto conocernos. Qué gusto estar haciendo una cosa que quizá deberíamos estar haciendo más personas más seguido, que es cruzar caminos de las editoriales independientes. Eso está padrísimo. Les agradecemos un montón el espacio, un montón la apertura, un montón el esfuerzo. Y, por supuesto, estoy contentísimo de estar con las grandes estrellas que ya están empezando a hacer Alondra y Laura y que tienen un camino de lujo en su vida profesional y que, pues, estos son como los primeros pasos. Entonces, gracias a ustedes también, chicas, por su esfuerzo. No, creo que tienes mucha razón. Esperemos que esta no sea la primera, bueno, que no sea la última vez que nos veamos. Intentaremos redoblar más esfuerzos. Tienes razón, las editoriales independientes tenemos que unirnos para dar paso a estas personas que yo creo que tienen demasiado talento y que tienen que ser leídas porque tienen algo que decir, ¿no? Y bueno, ¿qué les parece que sin más preámbulo entramos, pues, a lo rico, a lo sabroso, al libro, como ven? ¿Vale? No, dale, totalmente, sí. Adelante. Ok. Bueno, para empezar un poco sobre esta discusión sobre el libro, nos gustaría que nos dijeran cómo nació este libro. Estuvimos platicando un poco sobre cómo organizar la presentación y tal, porque es la primera vez que Alondra, Laura y yo hablamos en público del libro, ¿no? Antes otro equipo hizo una presentación en otro sitio y tal, pero ni Laura, ni Alondra, ni yo estábamos. Entonces, cuando llegamos a conversar sobre cómo íbamos a decir las cosas que nos interesa comunicarles, que nos interesa compartirles, comenzamos con que yo quiero contarles mi visión de cómo inició el libro, pero también quiero que ellas les cuenten como un poco su perspectiva. Yo te cuento rapidísimo. Yo tengo la editorial Piedra Besuar junto con Aide Salmones desde hace ya 8 años y como lo presentaron bien, tiene dos características muy específicas la editorial frente a otro conjunto de proyectos semejantes. Uno es que son libros estrictamente digitales. Nosotros no entramos en el mundo impreso, ¿no? Y dos, que son libros libres. Estamos, todos nuestros proyectos están apegados a la idea de Creative Commons o del copyleft. Es decir, solo hay algunos derechos reservados, por lo que cualquier lector, cualquier lectora es totalmente libre de imprimir, pasar, copiar, modificar, extender, recortar, hacer un collage con el libro, ¿no? Siempre y cuando se cumplan un conjunto de condiciones, que eso es la licencia Creative Commons. Tenemos la editorial desde hace tiempo y siempre estamos buscando cosas interesantes que publicar. Y hay una colección que se llama La Espalda del Ángel, en la que desde que nació la colección estamos buscando gente que vea problemas en el mundo cotidiano y
tenga ganas de conversarlos, de reflexionarlos a través del conocimiento que le aporta la disciplina que sea en la que participe. Entonces, esta línea se cruzó con que a mí, justo en la pandemia, me asignaron un curso de historia de los estudios literarios en la UAM Iztapalapa, y me tocó la fortuna de tener un grupo hermoso, no solo en calidad humana, sino en intelecto y en sofisticación de pensamiento, donde estaban Alondra y Laura y muchas personas más. Y bueno, una parte del curso vimos historia de los estudios literarios, ¿no? De qué trata la crítica literaria y tal. Pero hubo otra parte, ya un poco más avanzada, en la que vimos un poco de historia de las humanidades. ¿Qué ha pasado con las humanidades en cosas que son como más generales, ¿no? Teoría feminista, teoría de la autoría, ¿no? En términos de Foucault, cosas más como de sociología de la literatura, de Terry Eagleton, como de la otredad, de la apropiación cultural con Bell Hooks. Y entonces los trabajos que entregaron para el final de la materia rebasaban por mucho la expectativa de un trabajo escolar, ¿sí? Hubo yo creo que una regularidad de calidad cuando entregan trabajos donde, pues, escolarmente se tiene que demostrar que uno sabe las herramientas que le enseñaron y sabe utilizarlas. Eso es como un parámetro básico. Pero después recibí muchos trabajos que no solo hacían eso, sino que tenían algo verdaderamente importante que decir, ¿no? Que veían un problema en el mundo en el que vivían y tenían ganas de reflexionarlo y tenían algo relevante por compartirle al conjunto de lo social. Entonces ahí fue cuando decidí que les iba a proponer hacer un libro con ello, y esa es la perspectiva con la que a mí me surgió la idea del libro, ¿no? Pero de nuevo, es solo mi perspectiva. Si les preguntas a las chicas, a lo mejor ellas tendrán como, ellas lo vieron de otra manera, ¿no? Y nos encantaría conocer esa perspectiva. Aló, quien guste hablar, por favor, adelante. Hola, pues sí, como menciona el profesor, fue a partir de una materia, de una optativa, en donde, pues, no solo los trabajos que entregamos, no solo se quedaron en eso, en trabajos institucionales, sino que, pues, teníamos en mente, bueno, el profesor tenía en mente como darle otra visibilidad, ¿no? Que para que la gente los conociera, ¿no? Porque son temas que tienen mucho que contar, son temas respecto a la actualidad, respecto a cómo es la humanidad, cómo se está viviendo el día a día. Entonces, sentimos que muchas veces trabajamos o realizamos trabajos y se quedan ahí, ¿no? Solamente el profesor, el docente, pues los observa y los califica y hasta ahí, ¿no? Y también agradecemos, pues, esta oportunidad, ¿no? De que el profesor le haya visto, pues, otra visión para que los trabajos hayan salido, se hayan difundido, de manera libre y para que el público, pues, los pudiera visualizar, ¿no? Y aparte los pueden descargar el libro de manera gratuita. Entonces, ¿qué más? O sea, es una fortuna, ¿no? Tener libros que nos nutren de humanidades, filosofía, y pues que estén al alcance de todos es algo muy grato. Entonces, estos proyectos, pues, están pensados en la propia perspectiva de cada autor, pero también dependiendo de las vivencias de cada uno, ¿no? Cada uno presenta la visión de cómo está viendo a la sociedad, independientemente de cuál sea el tema que trató en su trabajo, pues habla de eso, de manera general, ¿no? Ya cuando plasmamos las ideas, pues, en cada uno de los textos, creo que, pues, cada autor tuvo algo que contar, ¿no? A su manera, de manera individual, pero al final de cuentas se generalizó, ¿no? Para que saliera difundido, pues, a todo el público
Y son unos textos que son fáciles de leer. Es un libro que consta de 208 páginas y pues en una sentada pues te lo puedes dar y es muy rica la lectura que se disfruta, ¿no? Al momento de leer el libro. Pero bueno, yo también quiero agregar como algo más. Creo que en este libro también se ve mucho la libertad que tuvimos al manifestar esto, porque muchas veces los trabajos académicos siempre tienen un limitante, ¿no? Y esta vez el profe como que nos incentivó mucho a decir, ¿y qué más piensas, no? Todos se quedaban en, ¿y qué más? Y cuando uno manifiesta su opinión, el profe no era como, te daba una negativa o algo así, te decía, sí, pero tal vez si lo piensas de este modo y así, ¿no? Entonces creo que esto también influyó mucho en que nosotras nos diéramos la oportunidad de poder pensar más allá. Por ejemplo, hablo desde mi trabajo, es decir, bueno, estamos hablando de la lingüística y así, pero noté que tiene relación con el trabajo de otras compañeras y fue bonito darme cuenta que a pesar de esta relación son muy únicos porque unas hablan de en la poesía, en la literatura, otras hablan sobre cómo se ve en la crítica en general, el mío que habla sobre los medios de comunicación. Entonces, creo que fue también la libertad que se nos permitió a nosotros como autores el poder seleccionar el tema y no fue impuesto. Wow, qué interesante escucharles, la verdad. Como que cada vez que hablan del libro, me dan, claro, más ganas de leerlo. No, yo he tenido nada más la pequeña fortuna de leer una pequeña parte del inicio. Y pues yo creo que sería interesante que te contaran a todas las personas que nos escuchan y nos ven qué temas se abordan en el libro, ¿no? Quien guste responder, adelante. Sí, mira, es una estructura muy sencilla. Lo que pasó fue lo siguiente. Yo, para extender también un poco el comentario de Laura, la indicación era una indicación en la que, como todo curso escolar, tuvimos un set de herramientas comunes. Hicimos más o menos las mismas lecturas. Fueron un montón, ¿no? Fueron tropicientas, la verdad es que ni me acuerdo cuántos fueron, yo creo que debemos de haber leído 30 documentos, ¿no? En el curso, 35 quizás, leímos muchísimo. Las herramientas son más o menos en conjunto, pero la indicación fue, tú ubica un problema que te haya molestado, ¿no? Que tú traigas pendiente, que te moleste, que te entristezca, que te emocione, ¿no? Que te alegre pensar, que te intrigue. En tu vida cotidiana, ¿no? Elígelo con total libertad. Y entonces ahora sí, con el set de herramientas comunes, reflexionemos en conjunto un poco en el diálogo que permite la escritura, que permite un salón de clases, reflexionemos sobre ese problema. Lo que sí es que yo tenía en el grupo, ¿cuántos éramos? Déjame intentar recordar. Más o menos 32, 33, 35 personas, ¿no? Éramos muchísima gente. Con un panorama, es un crisol de cosas por decir, enorme, con una riqueza, fue súper nutritivo, ¿no? En términos de temas y tal. La cosa es, cuando se reúnen los textos que finalmente decidimos publicar, lo que hicimos fue agruparlos en cosas que se parecieran entre sí, en un universo no estricto, ¿no? No quiero decir que sean cosas cerradas, porque en efecto las elecciones fueron muy libres de los temas, y entonces logramos cerrar ahí algunos universos, pero con límites difusos. Y entonces son cuatro capítulos. El primer capítulo tiene tres artículos, se llama un breve bosquejo de la invisibilidad, y es. Tratan, son varios textos que tratan sobre cómo invisibilizamos voces, experiencias, epistemes, ¿no? Conocimientos, solo porque no pertenecen a lo hegemónico, ¿no? A lo que tenemos costumbre de,
de leer, de consumir, de conversar, ¿no? Por ejemplo, hay un texto sobre la lírica popular purépecha, un texto que pone a discutir la idea de si la muerte del autor, a quién le beneficia en realidad la muerte del autor, ¿no? Otro sobre un breve acercamiento a la poesía de las diversas identidades de las comunidades originarias. Entonces, todo eso que la hegemonía central como que invisibilizado, entonces, como un primer acercamiento, ¿no? Cómo acercarnos. El segundo capítulo se llama Esta nueva forma de crear y habla con esta misma línea de ideas de herramientas en común sobre qué está pasando con los medios de comunicación en este momento, ¿no? La incorporación del fanfic como un evento central en las nuevas generaciones, el trato, es el trabajo de Laura, el trato que le dan, ese es del cuarto capítulo, cosas de censura, cosas de cancelación, ¿no? Autopublicaciones electrónicas. Entonces, ¿qué está pasando con los medios electrónicos en este momento? En el tercer capítulo, es donde está el texto de Alondra, estamos intentando conversar, les estoy preguntando, ¿qué pasa con lo que se ha llamado de diversas maneras a lo largo del tiempo? Ahora podemos estar de acuerdo en llamarle las diversidades sexuales o las disidencias sexuales, las disidencias de género. ¿Qué estamos viendo en el mundo ahora con eso, no? ¿Qué está pasando con los problemas de género? Ahí está el trabajo de Alondra. Y el cuarto capítulo habla sobre problemas específicos, problemas muy concretos de la experiencia de las jóvenes como lectoras, como escritoras, como consumidoras y como productoras de discursos en nuestra época. Se llama Adueñarnos de nuestros espacios y levantar la voz. Ahí es donde está el texto de Laura, están otros textos de otras estudiantes que tienen que ver con el placer femenino, que tienen que ver con decir este cuerpo es mío, esta voz es mía, resignificar palabras que antes se utilizaban para ofender y ahora cómo las resignifican en la poesía algunas autoras y cómo las podemos estudiar. Entonces son cuatro bloques, ¿no? De cosas que los mantuvimos así porque si a ti te interesa el tema de las disidencias sexuales, tienes en un capítulo algunos textos que leer. Si te interesa el asunto de qué está pasando con las voces femeninas jóvenes en este momento, cómo miran desde las humanidades su presente, ahí tienes un conjunto de textos, ¿no? Entonces, la estructura está en esos cuatro capítulos. Fíjate que suena demasiado interesante. A mí me parece como un vistazo así, como a todo lo que aprendí, o parte de lo que aprendí en la universidad. Entonces, no sé si Alondra o Laura quieren agregar algo. Sí, como ya lo mencionó el profe, es una división, ¿no?, de cuatro, pues, capítulos. El libro está dividido en cuatro capítulos en donde, pues, integra textos que pues, adentran a la sociedad, al público, a todo mundo que se anima a leer el libro, pues, a reflexionar o a visibilizar, a observar pues, qué es lo que se está viviendo, ¿no? Porque, como ya lo mencioné en un principio, cada autor pone su esencia en su texto, ¿no? En su propio texto. Cada quien habla desde su perspectiva, cada quien habla desde el lugar de dónde es, cómo es la sociedad de ahí, qué es lo que se vive, cómo es la cultura, cómo son algunas tradiciones. También es muy interesante cómo los estudiantes, bueno, nosotros como estudiantes tratamos de darle voz a eso que la sociedad a veces trata como de erradicar, ¿no? Entonces tratamos de manera conjunta, pues, de poner
nuestras ideas y darlas a conocer a un público para que pues se anime a observar pues al mundo desde otra perspectiva y pues también posteriormente ellos pues tener su punto de vista y pues nada, eso. No sé, Laura, si tiene algo que decir. Bueno, yo creo que los bloques, ¿no? De cada en que está dividido el libro, pues aparte de que permite al lector poder ubicar más fácil el tema que le interesa, pues ejemplifica muy bien los temas que a nosotros como jóvenes pues nos interesa tratar, ¿no? Entonces, creo que eso es como un factor muy importante. Y pues lo demás ya lo dijeron. Muy bien, yo creo que me gustaría rescatar esta última parte. Creo que escribir es muy revolucionario, ¿no? Y creo que nos toca a nosotros, las juventudes, hacerlo, porque, pues, como diría Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, ¿no? Y, pues, bueno, adelante, Juan, con la siguiente pregunta. Sí, bueno, la verdad es que escucharlas hablar y creo que comparto ese sentimiento de mi compañero Julio de intriga y emoción, ¿no? Por leer el texto, porque igual tuve la fortuna de poderlo leer completo, sí, algunos capitulillos. Y es que es muy interesante, ¿no? También cómo esta sección está dividida, ¿no? Estas cuatro partes, porque de alguna manera, si bien no podríamos decir que se entrelazan o se complementan, sí va guiando al lector o a la lectora de una manera, pues, como ascendente, ¿no? Como que vas por aquí, pero luego encuentras un tema distinto por acá, y si los unes, creo que puedes llegar a crear una opinión, ¿no? Un criterio. Yo creo que eso es como lo rico de este compendio de ensayos, ¿no? Y quiero, bueno, tengo muchas preguntas que hacer, pero creo que una parte que aquí rescatan mucho es el hecho de que es una clase de ejercicio de escritura colectiva, pero partiendo desde las individualidades, ¿no? De los autores y las autoras. Y eso creo que es muy interesante porque creo que plasman su visión de su ser y estar en su mundo, pues, no sé, llamémosle ontológico, ¿no? De cómo es que ellos viven sus vivencias, ¿no? Sus experiencias. Entonces, aquí una pregunta que, pues, se me ocurre hacer es, no sé, partiendo de esta clase de ejercicio de escritura colectiva, no sé si representó algún reto llegar a dicha colectividad. Pero, bueno, partiendo cada cual de sus cuestiones individuales. Bueno, yo creo que llegar a la colectividad no fue tan difícil porque esos temas los discutimos en clase y conocimos los puntos de vista, pero nos dimos cuenta que la mayoría coincidíamos. Yo creo que el reto para mí fue un poco más personal, el cómo tener que decidir una cosa y, o sea, del tema. Me salieron muchas, muchas, muchas cosas que yo siento que a lo mejor pude haber desarrollado más páginas, pero pues por ser un trabajo de clase y así, pues tuve la necesidad de ir acortando y acortando y muchas cosas quedaron ahí muy pendientes. Pero creo que sí, el reto fue un poco más personal. Hablo de mi texto, por ejemplo, que es la problemática que tienen los medios de comunicación para mencionar a las mujeres, ¿no? Muchas veces se mencionan y son como les ponen muchos adjetivos y eso es como decir, ok, ¿por qué la asocias con su físico? ¿Por qué la asocias con un hombre y no por lo que está haciendo y por lo que está desarrollando, ¿no? Eso siempre lo toman muy secundario. Entonces yo traté de enfocarme siempre en esto y tuve en mente esto, pero a la vez como que venía mucho la parte de la lingüística y yo dije, ok, puedo hablar un poco sobre esto, pero otro fue eso, porque dije yo, que okay, en una página cabe, pero en realidad no son muchas las cosas que quería hacer y quería tomar muchos ejemplos, entonces el reto fue más que nada la escritura y el tener que ensamblar todas esas palabras y tener que recortar el discurso, ¿no? Cuando empecé a buscar
la parte teórica, igual encontré demasiadas autoras que hablaban sobre lo mismo y fue como de, wow, ¿a quién cito, a quién no, de dónde agarro, qué es lo que hago y cómo lo pongo, de qué manera voy a estructurarlo para que todo sea coherente? Porque algunas veces sentía que regresaba lo mismo o que de repente ya salía otro tema que igual tenía mucho que ver, ¿no? O sea, el tema central es el problema de carácter gramático, normativo, por así decirlo, y yo lo que quería o lo que traté de hacer es cuestionar esto, ¿no? Pero, pues sí, el reto personal fue cómo lo vas a hacer y lo vas a estructurar. Yo creo que lo de la colectividad fue un poco más fácil. Ya el problema o el reto fue como de la editorial para poder colocar los bloques. Bueno, desde mi perspectiva, el reto creo que fue el traer a la mesa lo que se ha vivido en mi municipio, cómo es que se vive el tema que trato en mi texto, que es sobre estas cuestiones de la diversidad, LGBTTTIQ y más, cómo influye este tema dentro de mi municipio, bueno, en el estado de Querétaro, sin la intención de, ese fue el reto, o sea, no tratar como de menospreciar a mi municipio, hacerlo de menos, discriminarlo, ¿no? Esa nunca fue mi intención, sino más bien como, pues, mostrar lo que sucede ahí, porque siento que tengo la esperanza de que el municipio, pues, sigue avanzando de manera globalizada, pero todavía le faltan muchos factores por innovar, por cambiar en cuestiones de cultura, en cuestiones de, pues, no sé, de la propia sociedad, ¿no? Entonces, ese fue el reto, ¿no? Como de mostrar mi visión en el texto sin en ningún momento minimizar el lugar en donde yo nací, pero como dijo el profe, creo que esta oportunidad de escritura pues fue una opción para decir lo que teníamos ahí guardado, ¿no? Como mostrar las ideas que teníamos respecto a lo que hemos vivido, respecto a las anécdotas que nos han pasado, respecto a las experiencias que hemos vivido pues, de manera individual o de manera, pues, no sé, colectiva. Al momento de ya ser parte de más trabajos, que como bien menciona Laura, si bien no son los mismos, pero tienen un hilo que los une, por así decirlo. Entonces, no sé, puedo mencionar un trabajo de mi compañero Rafael que también habla sobre la diversidad sexual. Y pues tú lees mi texto, pero pues también ahí está el texto de Rafa que va muy de la mano. Entonces, desde nuestra individualidad tratamos de manifestar lo que sentíamos en cuanto al tema. Y pues creo que lo hicimos pues de manera anecdótica, ¿no? En lo personal yo no puse pues muchas notas a pie o no cité mucho porque lo que yo tenía que decir lo dije desde mi perspectiva, ¿no? Desde mis vivencias, como ya lo dije. Entonces fue nada más escribir, decir lo que tenía que decir porque para mí es importante y pues nada, creo que es lo que puedo mencionar. Déjame agregar una cosa, Julio, Juan. Hay una cosa que para mí fue súper importante y que un año después, que fue lo que tardamos en hacer el libro, bueno, fueron 6 meses de curso, 7 si contamos el entremedio de vacaciones que tuvimos por ahí, y un año más para hacer el libro, ¿no? O sea, son casi 2 años. Déjame destacar que más que un reto, lo digo como con mucho orgullo y muy contento de los y las autoras del libro, que este libro fue escrito en los peores momentos de la pandemia, ¿sí? Y entonces,
estamos en un momento de tremenda crisis y uno está reflexionando sobre las humanidades como por, bueno, porque es muy importante, porque parece que el trabajo humanístico sí nos ayuda a pensar y a reflexionar algunas piezas que de otra manera no podríamos nombrar, no podríamos pensar, no podríamos conectar con otros conceptos y no podríamos resolver en nuestro mundo simbólico que finalmente el discurso va generando realidades, ¿no? Entonces, uno de los, te diría que reto, pero reto superado con mucho éxito, fue que además este texto se hizo en el contexto de la pandemia, con un mundo en absoluta crisis y con autoras, con autores, dando respuestas muy sofisticadas, pero al mismo tiempo muy sensibles, ¿no? Porque estaban conscientes de esa crisis. Teníamos pérdidas al lado, todavía tenemos un sistema de salud hecho pedazos, ¿no? Teníamos mucho, o sea, como que la emoción social estaba súper a flor de piel, y justo en ese momento nos preguntamos, bueno, ¿y en estas condiciones para qué sirven las humanidades? Y el libro es una excelente respuesta para eso. Es una excelente respuesta, nos sirve para pensarnos, para ayudarnos a reflexionarnos como complejo de lo social, con los pendientes interiores que yo tengo, con mi calle, con mi municipio, con lo que consumo culturalmente, ¿no? Entonces, en el sentido de reto, pero de que lo lograron, ¿no? Fue muy bonito. Súper, pues la verdad que sí, bueno, muchas felicidades. Yo creo que doble felicitación, ¿no? Porque escribir esto en pandemia, pues creo que debió haber representado un gran reto, ¿no? Porque como dices, son muchas cosas que estaban pasando al mismo tiempo, se enfermaban familiares, había pérdidas, el estrés, el no poder salir de casa. Pero creo que, bueno, el resultado, la verdad es que es algo bastante grato. Y aprovechando, pues, estas felicitaciones, me gustaría preguntarles como cuál es la importancia, ¿no?, de los estudios humanísticos, ¿no? Esto engloba la filosofía, las ciencias sociales, que muchas veces dejamos como en segundo plano, ¿no? O sea, más actualmente que el mundo, pues digamos que se mueve más por lo que es el dinero, ¿no? Estas carreras que decimos, no, yo quiero estudiar doctor, ¿no? Porque pues gano más dinero, yo quiero ser ingeniero, ¿no? Por estas cosas, y muchas veces hacemos a un lado las humanidades, ¿no? Yo quiero ser comunicólogo, yo quiero ser filósofo, estas cosas que, bueno, es verdad que las profesiones, llamémosles prácticas, son indispensables, ¿no? Pero no deberíamos desmeritar el valor, por ejemplo, de la filosofía, ¿no? Que nos brinda muchas preguntas que, pues, si las ponemos en un mundo banal, no tendría como mucha relevancia, pero, por ejemplo, hay una pregunta que está muy en boga ahorita en redes sociales, ¿no? En muchos de estos gurús que suben sus videos a Instagram y estas cosas, que es como el ¿por qué piensas lo que...? ¿Por qué crees lo que crees, no? Y yo creo que, pues, la importancia de esto es saber entender esa parte también para saber sobre qué bases montar mi visión del mundo, ¿no? El por qué creo lo que creo. Y así, pues, nos podría ayudar a entender y a comprender la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues, me imagino que, bueno, no me imagino, es un hecho que estos ensayos abordan temas filosóficos y también de la narrativa del poder, ¿no? Entonces, pues me gustaría hacer la pregunta de cuál es la importancia de hablar de filosofía, cuál es la importancia de hablar del poder y cuál es la importancia de contar una historia, en este caso su historia de ustedes como autores y autoras, desde una historia y una narrativa del poder, ¿no? Y bueno, antes, perdón que hablen, en los comentarios pues nos están pidiendo si pudieran hablar un poquito sobre algunos de sus ensayos en específico y si habrá alguna lectura del texto. Entonces, pues respondiendo a esta parte, yo creo que al final podríamos leer un fragmento y quizá pues hablar un poquito más de esto, ¿no? Pero pues al final va.
Bueno, sobre mi texto, hablándolo un poco más en general, trata sobre el sexismo lingüístico. Como mencioné, es un problema de carácter gramático normativo, ya que pues se nos especifica, ¿no?, que nosotras como mujeres entramos dentro de aquellos adjetivos, ¿no?, donde para hablar de nosotras públicamente y generar y hacer esta generalización se nos incluye en la parte masculina, ¿no?, y tenemos que aceptar esto. Me refiero a cuando dicen los estudiantes y ahí nosotras entramos, como que, ok, agacha la cabeza y acepta, casi, casi, ¿no? También hablo sobre cómo me enfoco en cómo los medios de comunicación operan de manera muy influyente en este aspecto, ¿no? Y como casi siempre ellos adjetivan a las mujeres y, como mencioné, con un parentesco con un hombre, la esposa, la amante, ¿no? Incluso llegan a decir, o la, no sé, actriz sexy, bonita y este tipo, ¿no? Incluso noticias sobre diputadas, por ejemplo, tenemos el caso de la tenista, ¿no? Cuando rompió su raqueta y dijeron la loca, en lugar de decir, ok, ¿qué les pasa?, ¿no? Entonces, siempre con estos adjetivos, de ahí parte la premisa para que yo desarrolle mi trabajo. Toco los temas de, por ejemplo, el uso lingüístico y cómo le otorgan el poder a esto, ¿no? A estas frases mal empleadas, por así decirlas, en donde pues los términos imputados al sexo femenino, más que nada, pues son muy, muy negativos. Yo cito una noticia en donde se refieren a las policías pues más sexys, ¿no? Diciendo que México también tiene, y de ahí es en donde empiezo a desarrollar el trabajo y diciendo que nosotras, sujetos sociales, somos tratadas como varón y que, bueno, si nosotras llegamos a alzar la voz o a tener en algunos artículos citar las y los, pues automáticamente muchos se manifiestan y dicen que se ve como muy fragmentado esto y que no es necesario. También toco mucho una propuesta de un uso de lenguaje o lengua que legitime pues la existencia de todos, ¿no? Esta inclusión, si tú como hablante de estás emitiendo un discurso y no quieres decir las y los, puedes generalizar con palabras que incluyan a todos. Eso es lo que también estoy como intentando debatir, ese punto de que siempre dicen que emiten esto para ahorrar el discurso, ¿no? Cuando en sí dices, pues las palabras no se ahorran, puedes decirlas con total libertad. También creo que una premisa que me gusta mucho que toqué dentro de esto es de que, pues, nosotros como hablantes hacemos el lenguaje y hacemos el cambio, y también viceversa, ¿no? Entonces, creo que es una relación y que, si bien tarda mucho en hacerse, creo que nosotros como sociedad, pues, logramos hacerlo, ¿no? Bueno, yo cómo relaciono las humanidades con el texto que escribí, y pues también hablando de manera general de los textos de todos mis compañeros, pero pues primero en el mío. Pues mi texto se titula Géneros discursivos, el discurso homofóbico en el municipio de Cadereyta, Querétaro, que como ya lo mencioné es el lugar donde nací. Y yo me basé de la teoría de un crítico literario que se llama, bueno, se llamaba, bueno, sí se llama, pero ya no vive, Mijaíl Bajtín. Y entonces veo la función de los géneros discursivos para ponerlos en práctica en la sociedad de mi municipio, ¿no? ¿Cómo se ha impuesto pues maneras de lenguaje o formas de lenguaje a una sociedad para que esta sociedad actúe pues de manera cohibida, de manera tímida y no demostrar pues su lenguaje natural o de manera libre, ¿no? Entonces, pues todos conocemos lo que es la homofobia y en el municipio pues lo que yo toco son tres espacios en donde se llevan a cabo
Pues un poco de discriminación, bueno, no discriminación, bueno, sí, porque al final de cuentas se afecta a las personas que lo vivieron, ¿no? Porque yo pongo ahí algunas anécdotas de personas, pues, del mismo sexo que están en estos tres, pues, espacios, ¿no? En donde se lleva a cabo, pues, los géneros discursivos, pero no de manera libre, porque, por ejemplo, toco el espacio de la iglesia, en donde, pues, la religión que ha sobresalido, pues, siempre ha sido la católica, ¿no? Entonces, esta religión nos ha impuesto, pues, varias concepciones en las cuales, pues, no estamos de acuerdo, pero como impera la religión católica, pues, muchas, pues lo siguen, ¿no? Siguen esta tradicionalidad. Entonces, en estos espac en este espacio de la iglesia, pues cuento anécdotas de personas, pues sí, que han vivido un rechazo por no ser aceptados en por este sistema, ¿no? Pasa de que una pareja, pues del mismo sexo, no sé, ni siquiera se les ha permitido entrar a una iglesia, ¿no? Porque rápidamente se les ha juzgado, ¿no? Y pues empiezan a hablarle de fe, de cristianismo y que estar con una persona del mismo sexo es pecado y que pues te vas a ir al infierno, ¿no? Entonces, como esta manera de rechazo se lleva a cabo en este espacio, ¿no? En este sistema, pues, del catolicismo. También toco el espacio, de los restaurantes, ¿no? Que son, pues, lugares públicos, pero en donde también hay cierto rechazo a estas personas que son del mismo sexo y que están, pues, confiadas en que pueden demostrar su amor porque están en un lugar público. Sin embargo, no es así porque se les rechaza, ¿no? Entonces, lo que yo me bueno, lo que yo trato es que reflexionemos, ¿no? Que estos temas, bueno, este tema o lo que ha pasado en mi municipio, no solamente se vive ahí, sino también se vive en otros estados, en otros países y en la propia familia, ¿no? También toco este sector, el sector familiar, en donde también hay cierto rechazo pues a la comunidad o a las personas que se etiquetan, pues, como gay, lesbiana, trans, etcétera. ¿Cómo sigue existiendo cierto rechazo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo plasmé en mi texto. Cada una de mis ideas hace referencia a cómo quisiéramos que los géneros discursivos, pues, se mostraran, pero la sociedad misma los erradica, trata de minimizar a esas voces que también siguen siendo, pues, humanas, ¿no? Entonces, es cruel, sí lo es, pero creo que por eso es indispensable que sigan existiendo marchas, que sigan existiendo, pues, luchas para que las voces de esta comunidad o de este colectivo, pues, se den a notar, ¿no? Porque, como ya lo mencioné, al final de cuentas somos humanos, seguimos siendo humanos y que vivimos en una sociedad que no elegimos, pero que podemos cambiar si nosotros cambiamos, ¿no? Porque, pues, bien dicen que el cambio empieza desde uno mismo. Entonces, las humanidades tienen mucho que ver con mi tema y con cualquier tema de los que tocamos en el libro porque, pues, te hacen reflexionar de una u otra manera, ¿no? ¿Cómo se vive, pues, en un lugar? ¿Cómo es la cultura en ese lugar? ¿Cómo autores, pues, se desenvuelven y expresan, pues, lo que viven, ¿no? Cómo ven al mundo y desde esa percepción, pues, tratan
de darle un sentido pues a su vida, ¿no? También porque creo que es necesario pues que se visibilice más estos temas. Y pues nada, eso es todo. Súper, pues sí, yo creo que con estos fructíferos comentarios que nos hicieron, creo que develan mucho la importancia, ¿no?, de las humanidades y de la filosofía, el poder en estos, más que nada, ver las cosas con esta perspectiva, ¿no? Y bueno, por favor, corríjanme si me equivoco, pero entiendo que todo esto parte de la teoría crítica, ¿no? Hacer frente a estos sismos, ¿no?, que están muy en boga en la actualidad, ¿no? El machismo, el capitalismo, que de hecho, pues la teoría crítica es muy rica, ¿no? Porque a grosso modo la finalidad de esta es entender cuáles son las fuerzas, llamémosle sutiles, ¿no?, que determinan nuestra realidad, ¿no? Saber dónde ubicarlas y cómo esas fuerzas ejercen un control y un dominio sobre nuestras vidas, ¿no? Y lo más importante, que, por ejemplo, esas fuerzas, llamémosles, se van escondiendo muy sutilmente en lo que llamamos normalidad, ¿no? Y que esa normalidad muchas veces esconde una gran violencia, ¿no?, hacia el otro, hacia lo que no es, pues, como nosotros, ¿no? Entonces, pues me parece la verdad bastante interesante sus textos. Y bueno, una pregunta que se me ocurre es que, por ejemplo, antes o durante el momento en el que ustedes estaban escribiendo pues sus ensayos, no sé si tuvieron en mente algún público en general o en especial al cual fuera dirigido, o estos textos, que como ya mencionaban, son muy digeribles, se ajustan a cualquier público lector. Bueno, creo que los textos no son difíciles de leer, como ya lo mencionaba en un principio, ¿no? O sea, son textos que se entienden, si bien tienen algunos conceptos, pues, eruditos, ¿no?, como dirían por ahí, pero, pues, el lenguaje es digerible. O sea, disfrutas al leer cada uno de los textos, la verdad. Se entiende qué es lo que quiere decir el autor, ¿no? Más allá de que nos hayamos basado de teorías o que hayamos utilizado teorías para crear nuestros textos, se pueden leer y se pueden compartir para cualquier público. O sea, en lo personal creo que hoy en día pues ya hemos evolucionado mucho, ¿no? Tratamos de innovar en cuestiones de literatura, de escritura, y que se difundan más estos temas es nuestro objetivo. Entonces, creo que pues tienen pues ese objetivo de llegar a cualquier público. Como tal, se puede. O sea, no es como que hayamos escrito nuestros textos dirigidos solamente para un grupo, sino que pues creo que incentivamos o invitamos a la gente a que los lea, independientemente de la edad que tengan. Creo que se pueden leer cualquier público los puede leer, y pues cada persona pues va a tener su idea, su manera de ver, ¿no?, de digerir el texto, de criticarlo tal vez, pero siento yo que no lo hicimos con la intención de solamente difundirlo hacia un grupo en específico. Yo solo quiero agregar que lo que nosotros hicimos fue como un ejercicio de filosofía cotidiana, ¿no? O sea, todo lo estamos viendo desde nuestra perspectiva y ocupamos conceptos que sí son como muy académicos, pero lo
intentamos hacer digeribles porque dijimos, vaya, si yo a la primera no le entendí, alguien que no está estudiando esto le va a entender, pues no, al menos yo me pregunté esto y sí, como que no tuve en mente tanto un público, pero me apoyé mucho de preguntarle las cosas a mi familia, ¿no? Tipo, oye, ¿ustedes qué piensan de esto? Y ellos eran como de, no, pues no entiendo, explícame cómo lo quieres decir. Entonces yo dije, pues sí, está como muy cañón querer lanzar a un texto que donde tú estás hablando sobre temas que nos incumben a todos y ocupar pues textos muy académicos y palabras muy, muy estrictas, por así decirlo, pues como que no tiene mucho sentido si lo vas a lanzar a una sola comunidad, por así decirlo. Creo que todos intentamos y lo expresamos muy bien de manera pues muy digerible, como dice Alondra. Como editor, déjame darte una perspectiva a largo plazo, porque hay otra dimensión de algo que hicieron y que ojalá tengan en cuenta, porque es bien importante para las autoras y los autores del libro, y que tiene mucho impacto. En la visión a largo plazo, en la visión a corto plazo, es lo que están comentando, pues para su comunidad, para sus familias, es una reflexión también personal, ¿no? Quiero hacerle llegar este mensaje a las personas que me rodean, de qué manera agarro todos estos temas tan complejos y los ajusto en una anécdota de cosas que me preocupan y lo resuelvo, ¿no? Ese es el digamos, una dimensión de la cosa. Hay una segunda que para mí es muy importante, que ojalá ocurra, yo creo que ya ocurrió, yo creo que ya está ocurriendo con estas presentaciones, ya tenemos más de 500 descargas de libro, ¿no? Entonces, muchas gracias a quien lo ha descargado. Pienso yo en el futuro, cuando la gente se pregunte cómo era el 2022, cómo era el 2021, cómo fue ese momento de confinamiento de la pandemia, qué estaban pensando las juventudes en ese momento, qué estaban haciendo las humanidades, las humanistas, los humanistas al respecto del absoluto desastre que era el mundo en ese momento, creo que esta es una respuesta, ¿sí? Creo que también le estamos hablando al público de ahora, claro, pero habrá un momento en que alguien voltee a preguntárselo. Y también le estaremos hablando a esas personas y les estaremos dando respuesta de decir, mira, el mundo era esto, así pensábamos, esto teníamos a nuestro alcance con estas herramientas, con esta colectividad, ¿no? Con este ánimo de empezar a hacer el trabajo colectivo, con este ánimo de ya como salir de estos jardines del saber y estas torres de marfil que fueron las humanidades tanto tiempo y como empezar a entrarle al trabajo con mi comunidad, con mi casa, con mis amigos, ¿no? Y empezar ahí. Entonces, para mí es súper importante que esté esa otra dimensión, ¿no? De estarle hablando al futuro también para quien quiera voltear a preguntarlo. O sea, no estoy diciendo que esto vaya a ser como el hit en el 2100 y así vaya a estar en todas las librerías, ¿no? Digamos, ni el libro físico ni existe, ¿no? Pero sí que si alguien se lo pregunta, que pueda encontrar una respuesta seria, una respuesta inteligente, una respuesta sofisticada y una respuesta como muy, muy bien estructurada al respecto. Porque, fíjate, ahora que lo dijeron, jamás se me ocurrió la idea de hacer un libro sobre filosofía, ¿no? Ese no es un nombre que le hubiera puesto yo a la cosa. Pero después de platicarlo con ustedes en esta charla, pues tienen toda la razón. Lo que estamos haciendo, o sea, que es lo que hace la filosofía, es llegar y decir, a ver, espera, aquí hay una familia hegemónica burguesa de mamá, papá e hijos. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? ¿No? ¿Por qué es la norma? ¿Por qué es obligatorio? ¿Quién dice que tiene que ser así? ¿Por qué? ¿No? Mira, aquí hay una institución escolar que se supone que tiene que ser así y asado. ¿Cómo por? ¿No? ¿Y qué pasa si volteamos la taza o si levantamos el tapete? ¿Qué nos encontramos ahí? ¿No? Entonces, yo no sé si estamos resolviendo problemas, pero estamos reflexionando problemas. O sea, el trabajo de la filosofía es crear problemas, no solucionarlos, ¿no? Donde todo estaba muy quieto, llegar y sacudirlo. Bueno, los textos de este libro hacen eso. Donde todo está muy quieto, llegan y lo sacuden, ¿no? Y le preguntan y le dicen, oye, pero ¿y esto por qué? Entonces, creo que por eso es fundamental pensar
las humanidades como una herramienta vital, vital para nuestra convivencia en lo social, ¿no? Obviamente en lo natural, ¿no? Porque en lo natural tenemos un funcionamiento corporal estricto que, ¿no? Que comes y duermes y si no haces te mueres, pero para nuestra convivencia social sí tendría que ser fundamental tener una base, bueno, ya la tenemos, compartir esta base que ya tenemos de reflexión, ¿no? Y comunicárnosla. Eso creo que es muy importante comunicarnos eso que sí ya tenemos. Pues muchas gracias por sus comentarios. Sí, nosotros hemos como decidido llamar como un trabajo filosófico, porque, bueno, muchas veces pensamos en la filosofía, en estas personas que están en la academia y que hablan con palabras rimbombantes que nadie entiende, ¿no? Y pues parece que filosofía desde su concepción, pues, la vieja filosofía. Que fuman porro, ¿no? También. Ah, caray. A veces también, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la filosofía debería, yo digo que es algo que hacemos todos, ¿no? Solo que a veces no nos damos cuenta, a veces estamos con un amigo, una amiga, una amiga y nos preguntamos cosas. Eso ya es hacer filosofía, ¿no? Y entregarnos una respuesta y discutir, ¿no? Deberíamos de quitarnos esa idea de que la filosofía solo está en la academia, en la facultad, en los departamentos, ¿no? Sino que es eso que ocurre todos los días cuando uno se pregunta, ¿y qué es esto? ¿Y por qué está pasando, no? Y creo que la gran máquina narrativa del poder justo hace eso, ¿no? Sacude, ¿no? Y tal vez no ofrezca una respuesta. La respuesta vendrá de cada uno, cada una y cada une. Pero pero justo yo creo que lo que hace el libro es mostrar algo, ¿no? Y cuando ves algo, indudablemente te sitúas de otra forma frente a ese algo, ¿no? Entonces, pues estamos muy contentos de tenerles a todos aquí. La verdad es que ojalá pudiéramos alargar muchísimo más esta plática, porque creo que podría salir un sinfín de temas y podríamos discutir un buen rato, pero pues igual estamos hablando nosotros, pero también yo creo que es el momento de que quienes están del otro lado de la pantalla, si así lo desean, nos pregunten algo, ¿no? Sobre el libro, sobre alguna inquietud que tengan. Entonces, a todos los que nos ven, los invito a que, si quieren, pues dejen un comentario, porque ahorita vamos a proceder justamente a leerlos, ¿no? Si tienen alguna duda, también por favor ahí déjenlas a través del chat de Facebook. Y bueno, la mayoría de los comentarios pues son felicitaciones y claro, como no, si se las merecen mucho, pues claro, hacer un libro no es nada sencillo. Igual, por ejemplo, aquí tenemos unas felicitaciones de nuestro CEO, Walter Jay, que no pudo estar hoy presente, pero que sin duda apoya el proyecto y está, y Walter, nosotros y la editorial está muy emocionado de poder apoyar estos proyectos, ¿no? De jóvenes, escritores que tienen algo que decir, que intentan revolucionar la mente. Nosotros editorial de otro tipo en todo momento intenta hacerlo. Y bueno, pues ahí está Walter. Hugo de Pines nos pedía que habláramos un poquito sobre los textos. Ya más o menos lo hicimos a la medida de lo posible. Yo te invito a que si te interesa más, pues vayas directo al link que está por aquí también. Descargues el libro y te des un chapuzón ahí sobre en él, en la medida de lo posible, y pues seguro en cualquier momento estamos dispuestos a hablar, o ellas y ellos estarán dispuestos a hablar de los temas, ¿no? Yomara les da unas felicitaciones, claro que sí, bien merecidas. Creo que no habrá suficientes felicitaciones para expresar el mérito que han logrado, ¿no? Aquí está, justo en los comentarios pueden encontrar el link de descarga y algunas otras cosas que hace nuestra hermana editorial Pedro Avesuar, podcast, libros, revistas, que muy interesante esta parte de que sean digitales y que sean abiertas, ¿no? Con esta licencia Creative Commons que permite a los lectores y aquellos que reciban o tengan el texto enfrente, pues, tomarse algunas libertades. Igual Hugo de Pine
The Pines, dice, me gustaría que se pudieran comentar qué las llevó personalmente a elegir el tema que eligieron. Adelante, si quiere alguno de ustedes, o alguien, contestar la pregunta, por favor. No, pues si quieren empiezo yo. Pues el tema que elegí fue basado en cómo he vivido yo en pues allá en Querétaro, ¿no? Cómo he vivido la visibilidad de la comunidad, ¿no? LGBTTIQ y más. Porque pues no se expresa de manera libre. O sea, y cómo se le sigue insultando a estas personas, ¿no? Cómo se le sigue menospreciando, de una u otra manera se les erradica la voz, como de eso no es lo normal y por eso se ignora, ¿no? Siguen existiendo, pues, esa sociedad, sigue existiendo esa sociedad que cree que está bien, ¿no? Que solamente por seguir lo tradicional, pues piensa que lo demás está mal, cuando no es así. O sea, las personas que quieren amarse, que quieren quererse, pues están en todo su derecho de expresar pues sus sentimientos, ¿no? De expresar su punto de vista. Entonces, el que no les dejen hacer eso, pues sí es cruel, ¿no? Y como ya lo dije, no solamente se vive ahí en mi municipio, sino también en cualquier otra parte del mundo. Entonces, yo elegí este tema por eso, como para seguir insistiendo, ¿no? De que este tipo de temas respecto a la homofobia, respecto al lenguaje inclusivo, respecto al lenguaje que tiene esta comunidad, pues se respete, ¿no? Y que se visibilice para que tenga, pues, mayor pues mayor aceptación, ¿no? Pero porque pues también creo que todos tenemos el derecho de estar aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que existir una sociedad que de una u otra manera trata de minimizarte? O sea, mientras haya respeto, pues creo que tú también vas a dar respeto, ¿no? Pero si no lo hay, entonces, ¿cuál es la razón? Y pues desde mi perspectiva fue eso, o sea, yo elegí el tema por eso, para seguir insistiendo en el tema de que debemos de, pues, de demostrar cómo también esta comunidad, pues, tiene el derecho de existir, ¿no? Y de que no tiene por qué ser juzgada. Bueno, yo por mi parte, como vengo mencionando, pues me centré mucho en cómo en la televisión, más que nada, ¿no? Que es la que vemos un poco más, se expresaban sobre las mujeres, desde actrices, en programas de chismes, hasta en las noticias, ¿no? Por mujeres diputadas, mayormente. Entonces dije, wow, ¿qué está pasando, ¿no? Según, si se está hablando de inclusión, ¿por qué seguir ocupando estos términos, ¿no? Y entonces en la clase tuvimos el tema, tuvimos sobre lingüística y fue cuando dije, wow, pues creo que este es el momento de interrogar por qué si estás hablando tú como medio de comunicación sobre la inclusión, lo estás haciendo desde un punto en donde ocupas a la mujer como venta, por así decirlo, ¿no? Y ya, y entonces pues mi travesía fue un poco así, empezó en la televisión, después empecé a investigar un poco más en las redes sociales, noticias, pues por internet, en la televisión casi no se mencionaba como esto, de manera como muy concreta, pero ya cuando empecé a revisar en la red sí encontré muchos ejemplos, entonces pues fue esto, aparte de consultar a mis familiares, como mencioné, de decir, oigan, pues ustedes ocuparían este tipo de lenguaje, ¿no? Para hacer como más inclusivos y así. Y las opiniones fueron muy variadas. Obviamente, pues mis tíos me dijeron, pues si es, la persona lo requiere, está bien, pero pues no lo haría, ¿no? Pues está bien. Ya primos de mi generación, pues ya empezaron como a decirme, no, yo creo que sí, es evidente. Y ya empezamos a tener como un debate. Entonces, creo que yo partí de
de lo familiar y de lo que empezaba a ver en la tele, ¿no? Porque pues, la tele es un medio que influye muchas cosas y que toca muchas cosas. Entonces creo que es importante cuestionar mucho la forma en la que... Y eso sería pues, lo importante en mi trabajo. A gran escala, digamos, hablando un poco de los demás textos, como si fuera como una línea que atraviesa los documentos, fíjate, escuchando a Londra y a Laura, me pasa que siento, percibo una línea general en los textos en la que aprovecho la pregunta que nos hicieron, ¿no? De por qué eligieron lo que eligieron. Como editor, tengo una respuesta general que, bueno, ya después las demás autoras, los demás autores luego nos cuentan el chisme de si es verdad o no. Pero hay unas prácticas sociales, ¿no? Que vivimos todos los días y que se sienten en el cuerpo, se sienten en las emociones, se sienten en la burocracia, donde hay como discursos hegemónicos que te llevan a hacer algo que no sabes si quieres, ¿no? Que a lo mejor nunca te has preguntado si quieres, o que de pronto dices, oye, pero yo no quiero hacer esto, ¿no? Y vivimos en un mundo que tiene como dos características que para mí son muy claras, y uno es que está muy precarizado y que no le gusta que le digas que está muy precarizado, que es muy homofóbico y que no le gusta que le digas que es muy homofóbico, ¿no? Que es que donde hay una cultura heteropatriarcal, pero hasta los cimientos, y no le gusta que le digamos eso, que la cultura, el complejo mundo de la educación institucional tiene un montón de problemas, pero no le gusta que se los digas, ¿no? La iglesia tiene un montón de problemas, no le gusta que se los digas. Entonces hay como una tensión muy fuerte ahí, y yo creo que los textos, muchos de los textos fueron elegidos como en esa línea, ¿no? Como en esos discursos hegemónicos que sentimos en nuestra vida cotidiana y a los que esa gran máquina narrativa del poder, que son estos discursos hegemónicos que nos empujan todo el tiempo, y el libro es como una respuesta, ¿no? Es como ofrecer un poco de resistencia y decir, espérame, o sea, déjame intentar trazar una línea aquí, ¿no? Una línea reflexiva aquí para que no me empujes y me pases por encima, ¿no? Sino para que me des como un espacio para pensar las cosas. Y entonces, creo que solo estoy repitiendo lo que decían Alondra y Laura, pero les quería decir, Julio, Juan, que eso es una cosa que atraviesa los demás documentos, ¿no? Como resistirse a ese discurso, alguno en específico, la idea institucional de literatura, la idea institucional del mundo editorial, la idea institucional de la sexualidad, algún tipo de discurso y ofrecerle un poco de resistencia. Yo creo que por ahí atraviesa por qué eligieron esos textos, ¿no? Algo curioso que pasa con las instituciones que siempre se ven rebasadas por la vida, sea cual sea la institución, siempre va a pasar, ¿no? Y generalmente, pues, tienen tal vez problemas para ir al paso de la vida, ¿no? Porque esto que es tan caótico y desbordante y la cultura es algo que se mueve y menea tan rápido, ¿no? Que nos atraviesa a todos, pero que ni siquiera entendemos cómo funciona bien de todo y nada, ¿no? Pero bueno, seguimos con algunos comentarios. Aquí hay uno que nos pregunta Yomara. Desde que escribieron su texto hasta ahora, ¿han cambiado su opinión al respecto o se concreta o ha ampliado más dicha opinión? Nos gustaría que una de las escritoras aquí presentes pues, nos contestara esto. Yo creo que, bueno, para mí sigue igual e incluso, como dije, algún momento me gustaría retomar los puntos que dejé ahí en el tablero. Entonces yo creo que se ha ampliado más, ¿no? Incluso a lo mejor sobra lo que voy a decir, pero algunos de esos puntos los quiero tratar en mi tesis. Entonces creo que se ha ampliado más aquello que quiero decir porque pues, sobra mucho que tratar y que decir. Esto o sea, no ha acabado. Sí, tiene mucha razón mi compañera, ¿no? Y aparte creo que se ha ampliado por
por también cada una de las perspectivas de los demás autores, ¿no? De mis demás compañeros. Porque al leer también sus textos, pues dices, ah, tiene similitudes, tiene algunas similitudes con el mío, ¿no? Y pues también te da ese ánimo de leerlos, ¿no? Y de invitar a la gente a leerlos, porque tienen sentido. Entonces, mi idea o mi opinión no ha cambiado, se ha fortalecido más y también es gracias a mis demás compañeros, creo yo. Y pues nada, como ya lo mencioné, creo que cada una de las opiniones, cada una de las ideas que tratamos, pues ha fortalecido eso, ¿no? Para que hoy en día yo diga, no, pues sí, no, yo no voy a bajar pues mi idea, vaya. Quiero seguir conservándola porque quiero que los temas se visualicen más, ¿no? Entonces, sí, creo que se ha ampliado mucho y sigo con la misma opinión y hasta con más opiniones. Muy bien, estaremos pendientes de esas tesis que salgan, cuando salgan, porque estoy seguro que abonarán mucho al pensamiento filosófico, social, que necesita ser leído y difundido para comprender nuestra realidad de otra manera, ¿no? A veces creo que es urgente, ¿no? También con lo que vemos a diario. Entonces, échenle ganas, estamos esperando esa tesis, ustedes pueden. Y bien, pasando con los últimos comentarios, pues ya casi la mayoría son felicitaciones. Y les digo, ha sido maravilloso lo que ustedes han creado. Y pues no hay como las felicitaciones suficientes para que les demos el mérito que en verdad merecen, ¿no? Y bueno, con esto le cedo la palabra a Juan. Buenas tardes. Bueno, no, pues más de lo mismo. Nuevamente, muchas felicitaciones, chicas, Mau, por llevar este proyecto. La verdad es que es increíble. Yo estoy muy emocionado de poder participar en esta conversación que me remonta a mis hermosas clases en la UAM, muy amenas, en las cuales, entre opiniones, pues se generaba una especie de conocimiento colectivo, ¿no? Que la verdad es muy enriquecedor. Y pues bueno, nada, invitarle a las personas que nos escucharon el día de hoy, pues que se animen a leer este gran libro, La Gran Máquina Narrativa del Poder. Porque eso, justo lo que decía Julio, de una u otra manera, al cuestionarnos el simple porqué de algo, algún suceso actual, ya estamos filosofando, ¿no? Ya somos filósofos, ya somos Platón, Sócrates, ¿no? Pero justo eso es lo que la filosofía busca, ¿no? El por qué creo lo que creo. Y creo que este libro, pues, lo hace muy bien. Y justo como mencionan, quizá no es una respuesta a los problemas, porque, pues, a ver, si fuera una respuesta a los problemas, no estaríamos aquí, ¿no? Bueno, más bien, ustedes no estarían aquí, ¿no? Estarían allá recibiendo un Nobel, qué sé yo. Pero justo eso creo que es una piedrita que incomoda en los zapatos de los sismos antes mencionados, ¿no? Del capitalismo, el machismo, y esa es la idea, ¿no? Que digan, entender que el mundo realmente no está bien, ¿no? O sea, no está bien que una mujer, tomando el caso del escrito de Laura, que una mujer salga en el periódico nada más porque esté buena o porque haya hecho algo que si un hombre lo hubiera hecho está mal, ¿no? El caso de la tenista, que por ejemplo, así muy rápido, creo que fue Djokovic, ¿no? Creo que también se alteró y rompió. Y si tú escuchas a hombres hablar, dices, no, es que está loco, es una bestia, pero si lo hizo la tenista, está loca, es eufórica, ¿no? Cosas así. Entonces, el hecho, este texto creo que cumple muy bien ese objetivo y creo que también algo que une y que incitó a las escritoras, a los escritores, es eso, ¿no? Que el mundo realmente no está bien y que, pues, gracias a este ejercicio de conocimiento colectivo, ¿no? Pues te abres los ojos, te abres el panorama y te das cuenta y te empiezas a cuestionar, ¿no? El porqué de algunas cosas que no están bien. Y pues bueno, pues nada, invitarlas a que lean este maravilloso texto. Y bueno,
No sé si tengan algún comentario final antes de hacer otra invitación. Yo solo les quiero agradecer muchísimo la conexión, el espacio. Creo que tenemos que hacerlo más. Ojalá que sea la primera de un montón. Ojalá que podamos reunirnos para más proyectos, porque, mira, justo uno de los discursos hegemónicos, ¿no? Yo me quejo cada vez que puedo del monopolio de Penguin Random House, ¿no? Y eso cómo está matando como todo el proceso de las editoriales independientes y las editoriales chiquitas, cómo se está comiendo el universo de la escritura y cómo está homogeneizando el pensamiento de una manera espantosa. Y entonces, pues, si podemos ofrecer alguna resistencia, aunque sea en estas conversaciones, como decías, Juan, ¿no? Una piedrita en el zapato y ojalá que un día sea dinamita, ¿no? En el cimiento, ¿no? Porque hay mucho, mucho intelecto, hay mucha sofisticación, hay mucha belleza en el pensamiento de un montón de gente, como Alondra, como Laura, como las demás autoras, que de pronto como que se lo empieza a comer el capital, los sismos, para resumirlo como lo dijiste, los sismos continuos de este momento. Entonces, muchas, muchas gracias por la conexión. Ha sido un verdadero placer y públicamente, o sea, que no, que quede de manifiesto de mi parte como editor, mi agradecimiento profundo y muy conmovido. O sea, en la editorial tenemos, o sea, nos conmovió muchísimo. Y quiero agradecerle públicamente a nuestras autoras y a nuestros autores que se hayan animado a hacerlo, ¿no? Que hayan dicho, órale, vale, entramos, ¿no? Se requiere mucho, mucho valor, se requiere mucha, mucha fuerza de voluntad, mucha concentración y como mucha, mucha empatía y mucha generosidad para decir, órale, en pandemia, con el internet chafa que tengo, con un enfermito en casa, con el dinero bien ajustado, igual así voy a regalar mi pensamiento a la gente porque queremos reflexionar sobre lo social. Entonces, agradecerles a ustedes por el espacio, agradecerles a las autoras, los autores del libro por tanta generosidad. Entonces, para la gente que nos escucha, no importa que sea poquito a poquito, pero léanse todo el libro. Hay un montón de cosas bien interesantes que hay ahí y aunque se lo tomen con calma, den la oportunidad a tantos textos como puedan, lo van a disfrutar un montón y les va a ayudar mucho a estar de acuerdo o a estar en desacuerdo, no importa, pero digamos una democracia saludable, una inteligencia saludable es la que sabe gestionar los desacuerdos, ¿no? Entonces estén en acuerdo o en desacuerdo, pero estén, ¿no? Y discútanlo con su familia, con sus amigas, con sus amigos, con nosotros en la editorial, con Julio, con Juan, vénganse aquí de otro tipo a discutir. Entonces, muchas gracias. Yo también quiero agradecer el espacio y pues que también sigan a la editorial de otro tipo porque saca muchos proyectos bien interesantes, bien chidos, un contenido bien innovador. Y pues es muy grato que nos hayan permitido estar aquí, aunque sea un ratito, bueno, 1:23, pero se va bien rápido, ¿no? Y me sentí muy a gusto, o sea, platicar con Lau, con el profe Mau, con Julio, con Juan, y con todos aquellos que están ahí, pues, detrás de la pantalla, ¿no? Ahí apoyándonos. Y, pues, sí, invitarlos a leer el libro, porque, como ya lo dijo el profe Mauricio, no, nuestra idea no es como de, crean lo que yo digo, así debe de ser. No, tampoco vamos a imponerle eso. Estamos en contra de la imposición, como para que nosotros vengamos a imponer nuestras ideas, ¿no? No, entonces, cada quien tiene su visión, cada quien tiene su manera de crítica. Entonces, pues, nada. Creo que se van a nutrir más con cada uno de los textos y pues no tengo más palabras para agradecerle a todos. Yo igual, ¿no? En sintonía con lo que dijo Alondra y el profe Mao, pues igual agradecer el espacio, la conversación muy amena, igual me sentí muy bien, muy, muy segura de decir las cosas. Creo que estos tipos de espacios pues siempre nos brindan a nosotros como un confort y ganas de decir más. Yo creo que todos nos quedamos con ganas de seguir
diciendo muchas cosas, pero bueno, ya tendremos ocasión para hacerlo después con un cafecito, como mencionaban al principio. Y bueno, invitar también a todas las personas que pues sí, se atrevan a leer, a discutir, más que nada a discutir, ¿no?, con los autores. O poner también, entonces, es eso. Súper, pues bueno, nuevamente muchas gracias a ustedes, chicas, por pues primero por animarse, Mau por llevar el proyecto, Julio por estar aquí presente, a todas las personas que pues, estuvieron apoyando a la distancia, apoyando con las preguntas, ¿no?, para enriquecer esta conversación. Y bueno, es verdad, lamentablemente, pues el tiempo se nos fue rapidísimo, pero bueno, soltando ahí un spoiler, la editorial tiene pensado en algún futuro sacar un podcast, entonces pues nos agradaría muchísimo pues por ahí entablar una conversación con ustedes, ¿no?, con la editorial Besoar, compartir ciertos puntos de vista, ¿no?, sobre la literatura en México, los retos, temas que igual ya no sean tanto del libro, sino abordarlos, ¿no?, como por ejemplo, no sé, se me ocurre lo del beso de Lightyear, ¿no?, que es ahorita un boom, pero podemos abordarlo desde estos temas, ¿no?, y darle una desmenuzarlo, ¿no?, como se dice, y pues que la gente nos escuche, esté de acuerdo o desacuerdo, generar ahí una opinión, ¿no?, muy rica. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias. Y por último, hablando de pues de textos, ¿no?, que ayuden a generar conciencia, a despertar el sentido crítico, queremos hacer la invitación a todas las personas, a ustedes chicas, a Mau, que nos acompañen este domingo a la presentación de la más reciente novedad de Editorial de Otro Tipo, Brunilda, Bruja de Dos Mundos, de Enrique Gabriel Brett. Va a ser este domingo 17 de julio a las 12 horas en el Centro Cultural Juan Rulfo. Y bueno, pues hablando del despertar de la conciencia y todo esto, les voy a decir unos datos rápido. Este libro lo escribió un señor, el cual pues es un retrato de la participación de las mujeres en el desarrollo social de nuestro país. También representa ese desarrollo psicológico y emocional de la mujer de la época. Estamos hablando que me parece esto fue como en los... tiene ya unos años el tiempo en el que se desarrolla la historia. Y bueno, es como un antecedente de la actualidad femenina, ¿no? Y utiliza la cosmogonía de los pueblos mexicanos antiguos, ¿no? Las brujas, los nahuales, todo esto para expresar los sucesos actuales. Entonces, es un libro muy interesante. Esperamos pues puedan acompañarnos. Va a haber muchas sorpresas. Se van a rifar algunos libros. Y pues obviamente se pueden tomar fotos con el autor. Y lo más importante, creo que va a estar Felipe Garrido, uno de los grandes exponentes de la literatura en México. Va a estar Walter Jay, que bueno, es el fundador y editor de Editorial de Otro Tipo. Y va a estar Lorena H. Rodríguez acompañándonos en la lectura del libro. Y pues bueno, muchas gracias, muchas felicitaciones nuevamente y pues espero se la hayan pasado muy bien. Creo que creamos un espacio bastante bonito en el cual pues compartimos diversas opiniones. Y bueno, nada, eso es parte de lo que esta casa editorial busca, ¿no? Fomentar la lectura crítica, despertar la conciencia y hacer evolucionar a los lectores a través de sus lecturas, que yo creo que este compendio de ensayos evidentemente lo hará. Pues bueno, nada, yo creo que ya estoy hablando mucho, así es que espero se la pasen muy bien. Y pues nada, muchas gracias chicos, chicas y a todas las personas que nos estuvieron viendo. Que se la pasen muy bien y bueno, no olviden ser de otro tipo. Hasta la próxima.